Oli, dio mucho estar feliz. ¿Cómo va la Orcholinga, guay? ¿Cómo vamos? ¿Cómo va la joa? Bueno, quiero saludar a todos los que están por ahí presentes. Por ahí la gente de La Guajira, gente de Macaregua, gente de... ese es de... Es de Versalles también, mal parido. Y pa' allí no quiero que no voto por yo, pero está esperando que hagan el chango. Bueno, yo la verdad estoy mucho preocupado por lo del tabaco y los frijoles. No los quieren comprar, recuerda. No los quieren comprar a ningún precio que uno les diga. Nada, si no están dando ya nada. Todo es importado. Nos vieron la cara en maricas. Y anoche me puse a pensar como una hueva también que se va a poner a hacer don Alberto John Sarmiento ahorita que ya no están comprando cosecha. Y es que algo que yo sí no puedo creer es que estén importando hasta la mismísima papa. Córtolo. Mano, es que eso sí a quién le cabe en la cabeza. Eso sí yo voy a dejar de hacer. Yo sí puede ser que yo no sea mucho buena gente. Habiendo papa, ¿para qué voy a importar? El bulto de papa A10. Mira, es como una escamonía. Ver a toda la gente por ahí vendiendo los bulticos de papa a 10.000 pesos. Lástima. Y en el centro comercial el precio no han bajado. La panela, la querían patentar también. Después se callaron la jeta y no supe en qué quedó ese cuento, al fin. Pero si quieren algo patentar, entonces ¿por qué no me tienta esto? Y es que ellos ya no saben qué otra cosa más robar. Pero esa maricada se acabó. Yo les voy a arreglar el hospital allá en San Gil, o al menos macanear el loto. Y no es que yo sea mejor que el bichiro del Donald. Ahí lo que pasa es que yo soy como la misma mierda, pero en diferente, sí, eso, no es más. Y una cosa que sí voy a hacer ahora que ya estoy aquí es voy a quitarle la cédula a todos los que vuelvan a decir el cuentico ese de el doctor robó, pero hizo. Muchas gracias. Mm-hmm.